Sí, señoras y señores, ¿qué tal? Como siempre, bienvenidos a este canal y les comento que la gente de México, y muy bien por México porque llegan bastantes autos y autos que América Latina también quiere tener. En este caso, llega la versión económica del Cupra Formentor, un auto que si usted no tiene los 835.900 pesos mexicanos, unos 41.960 dólares, lo que cuesta la versión Formentor de 310 caballos, llega una versión más asequible. Así que amigos, bienvenidos a Para Motors, ya hablemos de este Cupra Formentor de 190 caballos. Y desde ya les cuento el precio, son 634.900 pesos mexicanos, unos 31.870 dólares. Sí se baja bastante el precio, aunque a decir verdad sí tiene bastantes recortes en temas de seguridad, diseño y algunos apliques en el interior. Aunque también hay que decirlo que 190 caballos también tiene un muy buen nivel deportivo. Y empezamos a hablar de los recortes que tiene esta versión de acceso a la gama. Y para empezar, adiós a los rines de 19 pulgadas que sí están en la versión de 310 caballos, que son bitono y que tenían un diseño pues bastante deportivo. Ahora, esta versión de entrada cuenta con unos rines de 18 pulgadas, mucho más sencillo. Lo que sí conserva esta versión de 190 caballos es que cuenta con luces y stop en tecnología LED y sigue teniendo esta animación. También está el techo panorámico y los contrastes en color negro y color bronce que son propios de la marca Cupra. En el interior también registra ciertos cambios y más, pues para tratar de economizar este producto. Para empezar, ya no contará con los paneles en aluminio, las sillas tipo cubo tampoco están, ahora son unas sillas normales de tela y sin ajuste eléctrico. En esta versión sí contará con Android Auto y Apple CarPlay, pero va a ser de manera alámbrica, es decir, la forma inalámbrica tampoco está. También pierde la navegación nativa y la capacidad de ejecutar algunas funciones a través de comandos de voz. Y claro está que la parte mecánica también tiene cambios, ahora es tracción delantera y el motor es ahora el 2 litros turbo de 190 caballos, 174 libras-pie de par, que se acopla a una transmisión automática DSG de 7 velocidades. Con estos cambios registra un 0 a 100 en 7.5 segundos y su velocidad máxima queda en 218 kilómetros y dice la marca que tendrá un consumo combinado de 15.3 kilómetros por litro. Otro cambio bastante importante es que se modifica la suspensión, aunque seguirá siendo de corte deportivo, ya no será o ya no contará con la capacidad de modificar la firmeza de la amortiguación a través de los modos de manejo. Ahora solamente estos modos van a afectar el tren motriz en cuanto a la respuesta del motor, transmisión y peso de la dirección. También hay un cambio bastante importante en el tema del sistema de frenos, porque en la parte de atrás contará con discos sólidos. En la versión de 310 caballos estos discos son ventilados. Y un recorte bastante importante, porque ahora ya no son 10 bolsas de aire, ahora son 6. También elimina el alerta de punto ciego, alerta de tráfico cruzado y alerta de presión de llanta baja. Todo eso se elimina en esta versión económica, pero sí cuenta con control de tracción, control de estabilidad, frenos ABS y asistente de ascenso en pendiente. Les recuerdo el precio, que esta versión de acceso a Cupra Formentor está en 634.900 pesos mexicanos, unos 31.870 dólares. La versión de 310 caballos, la versión Cupra Formentor Height, está en 835.900 pesos mexicanos, unos 41.960 dólares. Más o menos son 10.000 dólares de diferencia. Así que amigos, muchas gracias por ver este canal y por favor dale like, suscríbanse y compartan este video. La idea es hacer una comunidad que guste los autos y saber qué carro comprar. Y por favor en los comentarios dígame qué les parece esta nueva actualización del Cupra Formentor en esta versión de entrada y compartamos todas sus experiencias con respecto a cualquier vehículo. Así que amigos, muchas gracias por ver este canal y por favor ingresen a comparamotors.com, descarguen nuestra aplicación que está en plataforma Android, donde encontrarán noticias del mundo motor. Así que amigos, muchas gracias y nosotros nos vemos en un próximo video.